Con ustedes un corte informativo de la www.notisurdemorelos.com. El pasado 16 de octubre, el ingeniero Amado Orihuela Trejo, quien es líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNC y diputado local, rindió su informe con motivo de fin de zafra 2008-2009 y ahí en la cancha del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, el líder nacional de esta organización cañera, Daniel Pérez Valdés, reconoció el trabajo de Amado Orihuela y anunció también que pagarán 78 pesos más a todos los productores de caña de azúcar para ajustar las preliquidaciones de esta zafra. Vamos a escuchar la información. El líder de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, Daniel Pérez, reconoció el trabajo del diputado Amado Orihuela Trejo. Por lo anterior, durante el informe de actividades de la zafra 2008-2009, dijo que con hechos ha traído beneficios económicos a las familias cañeras al obtener un buen carver. Todos tenemos que estar juntos para defender este producto tan noble que le da vida a nuestras familias. Todos tendremos que tener una unidad. Yo le doy gracias a Dios que en mi organización hay dirigentes locales como Amado, que con carbes de 126.900, de 128, de 133.300, de 135.500, de 135.712, de 135.883 y de 133, con hechos ha traído beneficios económicos a sus familias. Los felicito y les doy gracias a Dios de que tener dirigentes locales como Amado. Ojalá que no nada más los cañeros de Zacatepec tengan un hombre que trabaje con hechos, que también todas las ramas de producción y los ciudadanos de Morelos tengan un hombre como Amado, que rinda el destino de todas las ramas y ciudadanos de este estado. Muchas gracias. Además, el líder nacional dijo que se pagará 78 pesos más por tonelada de azúcar como ajuste a precio de las preliquidaciones de 2008-2009. En cuanto al ajuste del precio, dije que gracias a la proyección de los técnicos, gracias a las situaciones económicas del mundo y del país, gracias al trabajo y a la unidad de los cañeros de esta organización, el precio es superior a los 5.996. Y aquí tendrán un ajuste de precio, ya lo dijo Amado, de arriba de 78 pesos por tonelada de caña que tienen para pagarse de aquí a diciembre. Esto habla que somos una o la única rama de producción del campo mexicano que tiene asegurado un precio justo para darle beneficio y calidad de vida a sus productores de caña. Para la www.notisurdemorelos.com informó Angelina Cervantes.